Una tarde estaba Shichiri Kohun recitando sutras, cuando penetró en su estancia un ladrón armado de una espada afilada y le exigió que le entregara la bolsa o la vida. Shichiri replicó: «No me molestes. El dinero está en aquel cajón», y continuó su recitación. Momentos después se interrumpió y dijo en voz alta: «No te lo lleves todo. Necesito algo para pagar los impuestos mañana». El intruso recogió la mayor parte del dinero y se dispuso a salir. «Conviene agradecer cuando se recibe un regalo», añadió Shichiri. El hombre le dio las gracias y se marchó. Varios días después atraparon al hombre, quien confesó, entre otros, el delito cometido contra Shichiri. Cuando convocaron a Shichiri para que sirviera de testigo, su respuesta fue: «En lo que a mí concierne, este hombre no es un ladrón. Yo le di el dinero y él me lo agradeció». Después de pagar su condena, el hombre buscó a Shichiri y se convirtió en su discípulo. Jesús dijo: «No juzgarás». Era Zen perfecto, de haberlo dejado allí. Pero quizás porque le hablaba a los judíos y debía expresarse en sus términos, añadió, para no ser juzgado. Eso ya no es Zen. Es un trato. Esta adición destruyó la calidad de la enseñanza, su profundidad misma. No juzgarás es suficiente. No es necesario agregarle nada más. No juzgarás significa no vivas juzgando. No juzgarás significa mira la vida sin hacer valoraciones. No evalúes, no digas, esto es bueno o esto es malo. No seas moralista. No digas que algo es divino o algo es malvado. No juzgarás es una afirmación extraordinaria que indica que no hay ni Dios ni demonio. Si Jesús lo hubiera dejado ahí, si solo hubiera dicho esas dos palabras, no juzgarás, habría transformado todo el carácter del cristianismo. Pero añadió algo que lo destruyó. Dijo, para no ser juzgado, y le dio un carácter condicional. Ya no es ausencia de evaluación, sino un simple negocio para no ser juzgado. Es como una transacción comercial. No juzgues por temor a ser juzgado. Pero, ¿cómo es posible abstenerse de juzgar por temor o por codicia? No juzgues para que no te juzguen, pero la codicia y el temor no pueden librarte de los juicios de valor. Es una noción egocéntrica. No juzgarás y no serás juzgado. Es egoísta. Toda la belleza de la frase se destruye. El sabor zen desaparece, se torna ordinario. Se convierte apenas en un buen consejo, pero no entraña revolución alguna. Es como el consejo de los padres. Es un magnífico consejo, pero no conlleva nada radical. La segunda frase crucifica la afirmación radical. El zen no va más allá, no juzgarás. Porque el zen dice que todo es como es, ni bueno ni malo. Las cosas son como son. Un árbol es alto y otro es bajo. Una persona es moral y otra es inmoral. Alguien reza mientras que otro sale a robar. Así son las cosas. He ahí el toque revolucionario. Es algo que infunde temor, que provoca miedo. Y esta es la razón por la cual no hay mandamientos en el Zen. No dice, haz esto pero no hagas aquello. No habla de lo que debemos y no debemos hacer. No ha creado prisiones con el cerrojo del deber. El Zen no es perfeccionista. En la actualidad, el psicoanálisis ha demostrado que el perfeccionismo es una especie de neurosis. El Zen es la única religión libre de neurosis. El Zen acepta. Y su aceptación es tan total, tan infinitamente completa, que ni siquiera llama ladrón al ladrón, o asesino a un asesino. Trata de ver la pureza del espíritu, la trascendencia absoluta. Todo es como es. El Zen desecha incondicionalmente los valores, pues cuando se establecen condiciones se pierde el punto. En el Zen no hay temor ni codicia. En el Zen no hay Dios ni demonio, no hay cielo ni infierno. El Zen no despierta la codicia de la gente atrayéndola con una carnada, prometiéndole los premios del cielo. Y no provoca miedo creando concepciones espantosas del infierno. El Zen no conoce el chantaje de la retribución y no castiga con torturas. Sencillamente arroja una luz liberadora sobre las cosas. Es una luz que no se basa ni en la codicia ni en el miedo. Todas las demás religiones fomentan la codicia y en el fondo se basan de algún modo en el miedo. Por eso decimos que una persona religiosa siente temor de Dios, la persona religiosa le teme a Dios. Pero, ¿cómo puede ser religioso el miedo? Es imposible.
El miedo no puede ser religioso, solamente la ausencia de todo miedo puede ser religiosa. Pero cuando se tiene la noción del bien y el mal, no se puede estar libre de miedo. Las nociones del bien y el mal hacen sentir a los demás culpables, desvalidos y paralizados. ¿Cómo podría ello ayudarlos a sentirse libres de todo temor? Imposible. Se crearía más temor. Por lo general, una persona que no es religiosa siente menos miedo, porta dentro de su ser una menor cantidad de temor que la persona denominada religiosa. Esta última tiembla constantemente por dentro, tiene la angustia permanente de no saber si podrá o no lograrlo. ¿Terminará en el infierno? ¿O logrará lo imposible y entrará al paraíso? Incluso cuando Jesús se despide por última vez de sus amigos y discípulos, todos ellos están más preocupados por saber qué lugar ocuparán en el cielo. Su próxima reunión será en el cielo, pero ¿cuál será su lugar allá? ¿Quién será quién? Claro está que reconocen que Jesús estará a la diestra de Dios, pero ¿quién se sentará a su lado? Esa preocupación es producto de su codicia y su temor. El hecho de que Jesús haya de ser crucificado al día siguiente no les preocupa tanto como sus propios intereses. Todas las demás religiones se basan en una codicia y un temor ordinarios. La misma codicia de dinero se transforma un día en codicia de Dios. Entonces Dios era el dinero. Ahora el dinero es Dios, y esa es la única diferencia. Dios se convierte en el dinero. Primero había miedo frente al Estado, la policía, esto y aquello. Y después viene el miedo al infierno y al Tribunal Supremo, ese Tribunal Supremo donde habremos de comparecer ante Dios el día del juicio final. Los denominados santos de la cristiandad, hasta en los últimos instantes de su vida, tiemblan ante la incertidumbre de si lograrán o no llegar al paraíso. El Zen está incondicionalmente libre de juicios de valor. Permitan que esto penetre en la profundidad de su ser, porque es así como yo también veo las cosas. Solo deseo que comprendan. Basta con el esclarecimiento. Que la única ley sea comprender, porque no hay otra. No vivan guiados por el miedo, de lo contrario vagarán en la oscuridad. Y no vivan de acuerdo con la codicia, porque ella no es nada más que la otra cara del miedo. Los dos son aspectos de lo mismo. De un lado está la codicia y del otro está el miedo. La persona temerosa siempre codicia, y el codicioso siempre teme. Las dos caras de la moneda son inseparables. Solamente claridad, atención, la capacidad de ver las cosas como son, ¿acaso no pueden aceptar la existencia como es? Por no haberla aceptado, nada ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Durante miles de años hemos rechazado muchas cosas, y no por ello han desaparecido. Al contrario, las hay cada vez más. Los ladrones no han desaparecido, tampoco los asesinos. Nada ha cambiado. Las cosas son exactamente como siempre han sido. El número de cárceles aumenta. Cada vez hay más leyes y cada vez son más complicadas, de modo que cada vez hay que contratar a más y más ladrones, los abogados, los jueces. No ha cambiado nada en ninguna parte. De nada ha servido todo el sistema carcelario. De hecho, ha sido muy dañino. El sistema penitenciario se ha convertido en la universidad del delito. Se aprende a delinquir, y se aprende de los maestros del delito. La persona que entra una vez a la cárcel se convierte en visitante habitual. Basta una sola entrada para que regrese una y otra vez. Es raro encontrar a alguien que haya estado una vez en la cárcel y no regrese nunca más. Sale de allí con más destreza, con más ideas para continuar haciendo lo mismo de manera más experta. Sale de la cárcel siendo menos principiante. Sale a la calle con un diploma y la salida es como una especie de graduación de la escuela del delito. Ahora sabe más, sabe cómo hacer mejor las cosas. Ahora sabe qué hacer para que no lo atrapen. Ahora conoce las grietas del sistema legal. Y las personas encargadas de hacer cumplir las leyes son tan criminales como cualquiera. En realidad, son más criminales todavía. Su función es tratar con delincuentes, de tal manera que tienen que serlo. La policía, los guardias penitenciarios son más delincuentes que las personas a quienes obligan al encierro en la cárcel. Tienen que serlo. Nada cambia. No es esa la forma de cambiar las cosas, al contrario, ha demostrado ser un fracaso rotundo. El Zen dice que el cambio viene con la comprensión, no con la imposición. ¿Y qué son el cielo y el infierno? No son otra cosa que esa misma noción transportada al más allá.
La misma idea de la prisión se convierte en la idea del infierno. Y la misma idea de la retribución, los premios del gobierno, las distinciones presidenciales, las medallas de oro, esto y aquello, se transporta al cielo, al paraíso, Firdaus. Pero la psicología que emplean es la misma. El Zen destruye esa psicología de raíz. El Zen no condena, solamente comprende. Te dice: trata de comprender las cosas tal y como son. Trata de comprender a la humanidad tal y como es, no impongas ideales ni digas cómo deben ser las cosas. Tan pronto dictaminamos cómo debe ser una persona, nos cegamos ante la realidad de lo que es. El debería se convierte en una barrera, y entonces no podemos ver lo real, no podemos ver lo que es. El debería se vuelve demasiado pesado. Cuando tenemos un ideal de perfección, ninguna persona naturalmente podrá estar a su altura, así que todo el mundo será condenado. Y aquellos seres egoístas que, de alguna manera, se fuerzan a sí mismos a realizar esos ideales, por lo menos en la superficie, por lo menos de dientes para afuera, adquieren la condición de grandes santos. Pero no son otra cosa que grandes egoístas. Y cuando los miramos a los ojos, lo único que vemos es que se creen más santos que nosotros. Son los pocos que han sido elegidos. Son los elegidos de Dios y están aquí para condenarnos y para buscar la forma de transformarnos. Al Zen no le interesa transformar a nadie. Pero transforma. Esa es la paradoja. No le interesa cómo debes ser, sino cómo eres en realidad. Verlo, y verlo con ojos de amor y compasión. Cuando tratamos de ver aquello que es, sobreviene una transformación. La transformación es natural y no necesitamos esforzarnos para producirla, sino que sencillamente sucede. El Zen transforma, pero no habla de transformación. Cambia, pero no le preocupa el cambio. Trae más beatificación a los seres humanos que cualquier otra cosa, pero sin buscarlo en lo absoluto. Viene como una gracia, como un don. Surge de la comprensión. Es ahí donde radica la belleza del Zen. Está incondicionalmente libre de valoraciones. La valoración es la enfermedad de la mente, eso es lo que dice el Zen. No hay bueno ni malo. Sencillamente las cosas son como son. Todo es como es. Con el Zen se abre una dimensión totalmente diferente, la dimensión de la transformación sin esfuerzo. La dimensión de la transformación que se produce de manera natural cuando se aclara la visión, cuando vemos la naturaleza de las cosas más directamente, sin el obstáculo de los prejuicios. Tan pronto como decimos que un hombre es bueno, dejamos de mirarlo. Le hemos puesto una etiqueta de entrada, le hemos impuesto una casilla, una categoría. ¿Cómo podemos continuar mirándolo a los ojos si lo calificamos de malo? Hemos decidido de antemano, y ahí termina para nosotros la persona. Se ha disuelto su misterio. Hemos escrito el rótulo de bueno o malo, descifrando el misterio. Entonces procedemos a relacionarnos con esos rótulos y no con la realidad. El hombre bueno puede volverse malo y el malo puede volverse bueno. Eso es algo que sucede a cada instante. En la mañana el hombre era bueno, pero en la tarde es malo y en la noche es bueno nuevamente. Pero nosotros procederemos conforme al rótulo. No le hablaremos al hombre mismo, sino al rótulo que le hemos impuesto, a la imagen que hemos fabricado. Y es así como nos perdemos de la realidad, de lo que son las personas, y creamos mil y un problemas y complejidades. Problemas imposibles de resolver. ¿Realmente hablan ustedes con sus parejas? Cuando están en la cama con su pareja, ¿están realmente con él o ella, o con una cierta imagen? Yo creo que cuando dos personas se encuentran en realidad hay una multitud y no dos personas. Sin lugar a dudas hay por lo menos cuatro personas, teniendo en cuenta la imagen que cada persona tiene de la otra. Y nunca concuerdan porque la persona real continúa cambiando, porque la persona real es una corriente en movimiento. La persona real es un río que cambia de color. La persona real está viva. El simple hecho de haberla rotulado no significa que haya muerto, continúa viva. Alguien le preguntó alguna vez a Chuang Tzu si ya había terminado su obra. Él respondió: ¿cómo podría haberla terminado cuando todavía estoy vivo? Tratemos de comprender lo que dice. ¿Cómo podría haberla terminado? Todavía estoy vivo. Mi obra podrá terminar solamente cuando muera, porque entre tanto todavía estoy fluyendo y continúan sucediendo cosas.
Mientras un árbol esté vivo aparecerán flores, brotarán hojas nuevas, llegarán los pájaros a anidar en él, dormirán bajo su sombra los viajeros, las cosas seguirán cambiando. Todas las posibilidades se mantienen abiertas mientras estamos vivos. Pero tan pronto como rotulamos a una persona diciendo que es buena, mala, moral, inmoral, religiosa, atea, creyente, esto o aquello, la vemos como si estuviera muerta. El rótulo puede imponerse solamente cuando la persona muere. Podemos ir hasta su tumba y escribir en su lápida: esta persona es esto. Y ya no puede contradecirnos porque las cosas han llegado a su fin. El río ha dejado de fluir. Pero mientras alguien está vivo insistimos en rotular, incluso a los niños. Decimos: este niño es obediente y este otro es muy desobediente. Este niño es una dicha y este otro es un problema. Pero recordemos que al rotular creamos un sinnúmero de problemas. Ante todo, con el rótulo reforzamos el comportamiento al cual hace referencia el mismo, porque la persona siente la obligación de demostrar que tenemos la razón. Si el padre dice: mi hijo es un problema, entonces el hijo siente que debe demostrar que es un problema o de lo contrario el padre no tendrá la razón. Este razonamiento es inconsciente porque, ¿cómo puede un niño pensar que su padre se equivoca? Entonces crea más problemas para que el padre pueda decir: ya lo decía yo, este niño es un problema. En una ocasión conversaban tres mujeres y, como siempre, se ufanaban de sus respectivos hijos. La primera dijo: mi hijo tiene apenas 5 años y escribe versos. Y son versos tan hermosos que avergonzarían al mejor de los poetas. La segunda dijo: eso no es nada. Mi hijo tiene 4 años y pinta. Sus pinturas son tan ultramodernas que ni siquiera Picasso le llega a los tobillos. Y pinta sin pincel, lo hace todo con los dedos. A veces solo lanza la pintura contra el lienzo y, como salida de la nada, aparece una imagen maravillosa. Mi hijo es impresionista, es un artista muy original. La tercera dijo: eso no es nada. Mi hijo tiene solamente 3 años y va al psicoanalista por su cuenta. Con los rótulos logramos enloquecer al niño y destruirlo. Todos los rótulos son destructivos. Jamás califiquen a una persona de santa o pecadora. Cuando un gran número de personas califican a alguien de una cierta manera, se genera el rumor de que esa persona es, por ejemplo, pecadora. Uno lo escucha, lo adopta y luego se lo pasa a alguien más. El rumor comienza a tener acogida, la gente tiende a pensar de manera colectiva en lugar de tener sus propias ideas individuales, originales, y se difunde gradualmente hasta que el rótulo va adquiriendo proporciones cada vez mayores. Entonces un día el rótulo de pecador parece un aviso de neón, se inscribe con letras tan mayúsculas que la persona misma lo lee y siente la obligación de comportarse de conformidad. Toda la sociedad espera de ella esa conducta o de lo contrario se sentirá defraudada. ¿Pero qué hace? ¿Cómo es posible que se comporte como santo si es un pecador? Compórtese. Eso es lo que tiene la sociedad, una inversión muy sutil en sus rótulos. Compórtese como debería. No haga nada que vaya en contra de lo que pensamos de usted. Aunque es una cuestión tácita, está ahí. En segundo lugar, cuando rotulamos a una persona, por mucho que ella se esfuerce por comportarse conforme a ese encasillamiento, no lo logra. No puede hacerlo perfectamente, le es imposible. En realidad solamente puede fingir. Y entonces, en ocasiones, cuando no está fingiendo, cuando ha bajado la guardia, cuando está de ánimo distraído, la realidad sale a flote. Entonces pensamos que fuimos engañados, que esa persona es falsa. Pensábamos que era buena pero hoy nos robó dinero. Durante años pensamos que era buena, que era una persona santa, y ahora resulta que nos robó. ¿Es la persona quien nos ha engañado? No, no nos ha engañado el rótulo que nosotros mismos le impusimos. Ella se comporta conforme a su realidad. Durante mucho tiempo trató de encajar dentro de nuestro esquema, pero un buen día lo rebasó. Todo ser humano debe hacer lo que desea hacer. Nadie está aquí para satisfacer nuestras expectativas. Solamente los más cobardes buscan satisfacer las expectativas ajenas. Un hombre de verdad destruye todas las expectativas que los demás tienen de él porque no ha venido a este mundo para someterse a la prisión de las ideas de nadie. Permanecerá libre. Siempre será inconsistente, porque de eso se trata la libertad.
hará una cosa un día, y hará algo totalmente contrario al día siguiente, para que nadie pueda hacerse a una idea de lo que es. Un ser humano genuino es inconsistente. Solamente son consistentes los falsos seres humanos. Un ser humano real y verdadero alberga contradicciones. Es la libertad pura. Tal es su libertad que puede ser esto y también puede ser aquello. Puede escoger. Si desea ser izquierdista, es izquierdista. Si desea ser derechista, se convierte en derechista. No alberga obstáculos en su interior. Si desea estar adentro, está adentro, si desea estar afuera, está afuera. Es libre. Puede ser extrovertido, o introvertido, o hacer lo que desee. Es su libertad la que decide qué hacer en un momento determinado. Pero imponemos patrones que les exigen a las personas ser consistentes. Es grande el valor que se le atribuye a la coherencia. Decimos, este hombre es muy incoherente. Este otro es extraordinario, es tan coherente. ¿Qué queremos decir con eso de la coherencia? Pues que el hombre está muerto, que ha dejado de vivir. Dejó de vivir el día en que se tornó coherente, no ha vivido desde ese momento. ¿Qué quiere decir una mujer cuando dice, mi esposo es digno de confianza? Que el hombre ha dejado de amar, ha dejado de vivir y ya ninguna otra mujer le atrae. Si ninguna mujer le atrae, ¿cómo es posible que la esposa lo atraiga? En efecto, el hombre finge. Cuando el hombre está todavía vivo y es capaz de amar, se siente atraído por una mujer hermosa. Cuando una mujer está viva en toda la expresión de la palabra, ¿cómo no sentirse atraída por un hombre bello? Es tan natural. No estoy diciendo que deba irse con él, sino que la atracción es natural. Ella podría optar por no irse con él, pero negar la atracción es negar la vida misma. El Zen dice, sé fiel a tu libertad. Es entonces cuando surge en nuestro interior un ser completamente diferente, inesperado, imprevisible. Religioso, pero no moral. No inmoral, sino amoral. Que está más allá de la moralidad, más allá de la inmoralidad. Esta es una dimensión nueva de la vida que el Zen nos ofrece. Es una realidad completamente diferente a aquella en la cual hemos vivido. Nada tiene que ver con ella. Tiene una cualidad nueva, la ausencia de carácter. En ocasiones, este mundo nos provoca enorme sufrimiento y es porque hemos amado la palabra carácter durante mucho tiempo. Nos hemos sometido durante siglos al carácter. Decimos, ese hombre tiene carácter. ¿Pero han observado lo que sucede? El hombre de carácter está muerto. El hombre de carácter encaja dentro de una casilla. El hombre de carácter es previsible. El hombre de carácter no tiene futuro, solamente tiene pasado. Escuchen, lo único que tiene el hombre de carácter es su pasado. Carácter significa pasado. El hombre continúa repitiendo su pasado, es como un disco rayado. Repite lo mismo una y otra vez. No tiene nada nuevo para decir. No tiene nada nuevo por vivir. No tiene nada nuevo para ser. Y decimos que es un hombre de carácter. Podemos confiar en él, podemos depender de él. Es cierto que jamás romperá sus promesas. Su unidad es enorme, su utilidad social es grande, pero el hombre está muerto, es una máquina. Las máquinas tienen carácter. Se puede depender de ellas. Es por eso que, con el tiempo, reemplazaremos a todos los seres humanos por máquinas. Las máquinas son más predecibles, su carácter es inmensamente sólido, podemos depender de ellas. Un caballo no es tan predecible como un automóvil. El caballo tiene una especie de personalidad. Hay días en que no está de humor, otros en que no quiere ir por el camino que el jinete desea. Y otro día se mostrará verdaderamente díscolo. Y algún día sencillamente no se moverá. Tiene alma. No siempre se puede depender de él. Pero el automóvil no tiene alma. Es un conjunto de piezas ensambladas. No tiene médula. Sencillamente va donde queremos que vaya. Si deseamos que se lance por un precipicio, lo hará. El caballo dirá, un momento. Si deseas suicidarte, adelante, hazlo solo, no conmigo. Puedes saltar, pero yo no lo haré. Pero el automóvil no se negará porque no tiene alma para hacerlo. Nunca accede, nunca se niega. A veces, hasta la mente de un gran matemático puede dejar de funcionar. Pero una computadora funciona las 24 horas, todos los días, año tras año.
no existe la alternativa de no querer funcionar. Una máquina tiene carácter, un carácter muy fiable. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer. Primero tratamos de convertir al hombre en una máquina. No pudimos lograrlo totalmente, de manera que con el tiempo comenzamos a inventar máquinas para que reemplazaran a las personas. Tarde o temprano las máquinas nos reemplazarán en todo. Las máquinas lo harán todo mucho mejor, con mayor eficiencia, mayor confiabilidad y mayor velocidad. Un ser humano tiene estados de ánimo porque tiene alma. Puesto que tiene alma, solamente puede ser auténtico si no tiene carácter. ¿A qué me refiero cuando hablo de no tener carácter? Me refiero a despojarse del pasado constantemente y a no vivir de conformidad con él. Es lo que hace al hombre impredecible. El hombre sin carácter vive momento a momento, vive en el presente. Mira a su alrededor y vive. Mira lo que hay a su alrededor y vive, siente lo que hay a su alrededor y vive. No tiene ideas fijas sobre la forma en la que debe vivir, tiene solo conciencia. Su vida fluye constantemente. Tiene espontaneidad. A eso me refiero cuando digo que un verdadero hombre carece de carácter. Tiene espontaneidad. Responde. Cuando le decimos algo, él responde sin repetir una fórmula. Responde ante nosotros, ante este momento, ante esta pregunta, ante esta situación. No responde a alguna otra situación aprendida. Nos responde a nosotros, mira dentro de nosotros. La suya es una respuesta y no una reacción, porque la reacción emana del pasado. Sucedió que una vez un maestro Zen preguntó, ¿cuál es el secreto de Buda? ¿Qué le entregó a Mahakasyapa cuando le dio la flor? ¿Por qué dijo, le entrego a Mahakasyapa lo que no le he podido dar a nadie más, porque los demás solamente comprenden las palabras mientras que Mahakasyapa comprende el silencio? Buda había llegado ese día con una flor de loto en la mano. Sus discípulos lo miraban y cada vez se tornaban más y más inquietos. Buda callaba y no dejaba de mirar el loto como si se hubiera olvidado de la concurrencia. Pasaron los minutos, pasó una hora, y todo el mundo comenzaba a sentirse incómodo. Entonces Mahakasyapa rompió a reír. Buda lo llamó y le entregó la flor diciéndole, aquello que puedo dar a través de las palabras se lo he dado a otros. Esto que no puedo dar a través de las palabras te lo doy a ti, Mahakasyapa. Guárdalo hasta que encuentres a un hombre capaz de recibir el mensaje en silencio. Un maestro Zen les preguntó a sus discípulos. ¿Cuál era el secreto? ¿Qué fue lo que entregó con el loto? ¿Qué sucedió en ese momento? Uno de los discípulos se puso de pie, bailó y salió corriendo. Correcto. Eso es exactamente. Pero, esa noche, otro maestro del mismo monasterio buscó a este maestro y le dijo, no deberías aceptar las cosas tan pronto. Sospecho que te apresuraste. Entonces el maestro buscó al discípulo que había bailado y a quien le había dicho eso es exactamente, y le hizo nuevamente la pregunta. ¿Qué fue lo que el Buda le entregó a Mahakasyapa cuando le dio el loto? ¿Qué fue lo que Mahakasyapa comprendió cuando sonrió? ¿Qué fue? Dame la respuesta. El joven bailó, a lo cual el maestro le propinó un golpe. Estás equivocado, completamente equivocado, le dijo. A lo cual el discípulo respondió, pero esta mañana me dijiste que era correcto. Y el maestro dijo, sí. Era correcto en la mañana, pero en la noche es equivocado. Estás repitiendo. En la mañana vi una respuesta. Ahora sé que fue una reacción. Si es una respuesta, debe cambiar cada vez que se hace la pregunta. Es probable que la pregunta sea la misma, pero nada más es igual. En la mañana, cuando el maestro preguntó, apenas despuntaba el alba, los pájaros cantaban y la concurrencia consistía de miles de monjes sentados en meditación. Era un mundo completamente diferente. Sí, la pregunta era la misma, la formulación lingüística era la misma, pero el todo había cambiado. En la noche, la situación era completamente diferente. El maestro estaba solo en su celda con el discípulo. Ya no había sol en el cielo, ni aves cantoras, y tampoco testigo alguno. El maestro había cambiado. Durante esas pocas horas, el río había corrido, atravesado otros campos y entrado en nuevos territorios. La pregunta tan solo parecía ser la misma. Pero el discípulo permaneció estático y pensó, conozco la respuesta. Pero no es así. En la vida real nadie conoce las respuestas.
En la vida real es preciso responder al momento. No se puede andar por la vida con respuestas prefabricadas, ni fijas, con lugares comunes. En la vida real es preciso estar abiertos. Eso fue lo que el discípulo pasó por alto. Un hombre sin carácter es un hombre que carece de respuestas, que no tiene filosofía, que no tiene una concepción de cómo deben ser las cosas. Como quiera que sea, permanece abierto. Es como un espejo, refleja. ¿Acaso no han observado? Cuando estamos enfurecidos y nos miramos al espejo, vemos nuestra cara de ira. Si estamos riendo, eso es lo que refleja el espejo. Si somos viejos, el espejo refleja nuestra edad. Si somos jóvenes, el espejo refleja nuestra juventud. No podemos decirle al espejo, si ayer reflejaste risa, ¿por qué hoy reflejas ira y tristeza? Eres inconsistente. No tienes carácter. Me desharé de ti. El espejo no tiene carácter. Y el hombre de verdad es como un espejo. El Zen no juzga. El Zen no evalúa. El Zen no impone carácter, porque para imponer carácter es preciso evaluar, bueno o malo. Para imponer un carácter es preciso remitirse a un listado de aquello que debería y no debería ser. Es preciso dar unos mandamientos. Para imponer carácter es preciso ser un Moisés, no un Bodhidharma. Para imponer carácter es preciso crear el miedo y la codicia. De lo contrario, ¿quién prestaría oídos? Sería necesario ser como B.F. Skinner y tratar a las personas como si fueran ratas. Entrenarlas, castigarlas, premiarlas, de tal manera que sean construidas en un patrón determinado. Eso es lo que les han hecho a ustedes. Lo hicieron sus padres, sus maestros, su sociedad, el Estado. El Zen dice, es suficiente, desahogándose de todo eso. Abandonen toda esa insensatez y comiencen a ser ustedes mismos. Eso no significa que el Zen los esté invitando al caos. Todo lo contrario, en lugar de imprimirles carácter y una conciencia para manipular dicho carácter, el Zen les brinda conciencia. Es necesario notar y recordar la diferencia. Todas las demás religiones ofrecen conciencia. El Zen brinda atención. La conciencia es la que dice, esto es bueno y esto otro es malo. Haz esto pero no hagas aquello. La atención sencillamente dice, sé un espejo, refleja y responde. La respuesta es correcta, la reacción es incorrecta. Ser responsable no significa atenerse a ciertas reglas. Ser responsable significa estar en capacidad de responder. El Zen los hará brillar desde su interior. No es una imposición externa, ni se cultiva desde afuera. No constituye una armadura, ni un mecanismo de defensa. No se ocupa de la periferia sino simplemente enciende una luz en el centro mismo del ser. Y esa luz se expande continuamente hasta que, un día, toda la personalidad entera es luminosa. ¿Cómo surgió esta actitud, este enfoque Zen? Surgió a partir de la meditación. Es el punto más alto de la atención meditativa. Si meditan, con el tiempo verán que todo es bueno, que todo es como debe ser. Y entonces surge tatata, o la visión de las cosas como son. Así, al ver a un ladrón, no pensarán que es necesario transformarlo. Sencillamente responderán, de tal manera que no lo juzgarán como malo. Y cuando ya no vean la maldad en el hombre, darán paso a la posibilidad de su transformación. Aceptan al hombre tal y como es. Y a través de la aceptación llega a la transformación. Lo han visto suceder en sus vidas también. Cuando alguien los acepta totalmente, incondicionalmente, comienzan a cambiar. En la aceptación encuentran la valentía para hacerlo. ¿Acaso no han visto el milagro de que algo cambia en ustedes, y muy rápidamente, cuando encuentran a alguien que los ama tal y como son? La aceptación misma de ser amados como son, el hecho de saber que nada se espera de ustedes, les da un alma, los hace sentir integrados, seguros y confiados. Los hace sentir que existen, que no necesitan llenar expectativas, que pueden ser, que su ser original es respetado. Basta con que una sola persona los respete totalmente, porque todo juicio es irrespetuoso, que los acepte como son, que no les exija nada, que pueda decir, sé tú mismo, sé auténtico. Te amo. Te amo a ti y no a lo que haces. Te amo tal y como eres en tu interior, en tu ser más profundo. No me interesan tu exterior ni tu apariencia. Te amo por lo que eres y no por lo que tienes. No me interesan tus pertenencias, solamente me interesa una cosa, lo que eres, y eres inmensamente hermoso.
Eso es el amor. Es por eso que el amor nutre. Cuando encuentren a un hombre o a una mujer que sencillamente los ame por el amor mismo, podrán transformarse. Súbitamente sentirán que son una persona nueva, alguien que nunca habían sido, súbitamente desaparecen la tristeza y la apatía, súbitamente descubren una danza en su caminar, una canción en su corazón. Comienzan a moverse de una manera diferente, a llenarse de gracia. Fíjense, cuando alguien los ama, el simple fenómeno del amor es suficiente. La frialdad desaparece y comienzan a sentir que la calidez los invade. Ya el corazón deja de sentirse indiferente ante el mundo. Comienzan a mirar más detenidamente las flores y el cielo. El cielo encierra un mensaje, porque una mujer o un hombre los ha mirado a los ojos con total aceptación, sin expectativa alguna. Sin embargo, ese estado no perdura a causa de la necedad de la gente. Esa luna de miel tarde o temprano llega a su fin, al cabo de una, dos o tres semanas. Tarde o temprano, la mujer o el hombre comienzan a esperar ciertas cosas. Haz esto, no hagas aquello. Y entonces aterrizan forzosamente, dejan de estar en el cielo. Nuevamente se sienten agobiados porque el amor ha desaparecido. Ahora la mujer se interesa más por el bolsillo. Ahora el hombre se interesa más por la comida. Se vela por la familia, se organiza el hogar y se atienden miles de detalles, pero ya no hay conexión con el ser del otro. Si logran mantener la armonía, todo estará bien. Podrán continuar realizando mil y una cosas sin que haya perturbación alguna. Pero si la armonía se pierde, comienzan a dar por sentada la relación. Durante esas dos o tres semanas se habrán asignado rótulos mutuamente. Terminan la luna de miel el día en que completan la lista de tales rótulos. El Zen cree en el amor. No cree en normas ni reglas. No cree en la disciplina externa, solamente en la disciplina interior, que es producto del amor, del respeto y de la confianza. Cuando meditan, comienzan a confiar en la existencia. Tomen nota de la diferencia. Para un cristiano o para un hindú, el primer requisito es la confianza. Dirían, confíen en la existencia y conocerán a Dios. En el Zen, la confianza no es la primera exigencia. El Zen dice, mediten. La confianza nace con la meditación y la confianza imprime divinidad a la existencia. Entonces surge Tatata, ese ser tal como se es. ¿Cómo continuar condenando cuando sabemos que todo es divino? Los vedantistas de India dicen, todo es Brahma, pero aún así insisten en condenar. Insisten en afirmar que hay santos y pecadores, que el cielo es para los santos y que a los pecadores les espera el infierno. Esto es absurdo, considerando que todo es Brahma, que todo es Dios. ¿Cómo es posible ser pecador? Entonces es pecador el Dios que llevamos dentro. ¿Cómo podría Dios ir al infierno? El Zen dice, el día en que reconocemos que la divinidad está en todo, aprendemos que Dios lo es todo. Y no utiliza la palabra Dios porque otras religiones la han corrompido, la han contaminado, la han envenenado. Con la meditación poco a poco aprendemos a ver las cosas tal como son y comenzamos a confiar en las cosas y a respetarlas tal y como son. Así brota la confianza. Esa confianza es Tatata, el ser tal como se es. De Tatata se desprende la visión de que todo en la existencia está estrechamente conectado. El universo en su totalidad es una unidad que funciona de manera orgánica. En el Zen hay una expresión específica para referirse a esa unidad, Jijimugeokai. Denota el conocimiento de que la existencia es una sola, que es realmente un universo, no un multiuniverso, que todo está unido con todo lo demás, que los santos y los pecadores son parte de una misma red y no hay diferencia entre ellos. Lo bueno y lo malo está unido, como también lo están la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Todo está interconectado. Es una red, un hermoso patrón. Leamos estas palabras de Berenson. Era una mañana de comienzos del verano. Por encima de los limoneros se extendía trémula una bruma plateada. Una caricia impregnaba el aire. Recuerdo haber subido al tronco de un árbol y haberme sentido sumergido súbitamente en esa esencia. No le di ese nombre, no había palabras para expresar ese estado mental. Ni siquiera era una sensación. No había necesidad de palabras. Eso y yo éramos uno. Sencillamente estaba ahí como una bendición.
Tatata significa alcanzar ese instante en el cual reconocemos que la existencia es una sola, interconectada, fundida en una sola danza, vibrando al unísono. Y hay tanta necesidad de lo malo como de lo bueno. Jesús por sí solo no basta. Judas es indispensable. Sin Judas, Jesús no sería tan pleno. La Biblia perdería mucho sin Judas. Si se sacara a Judas de la Biblia, ¿dónde quedaría Jesús? ¿Qué es Jesús? Judas aporta el contraste, crea el telón de fondo. Es la nube negra contra la cual se recorta el halo plateado de Jesús, sin la nube negra no hay halos de plata. Jesús debe estar agradecido con Judas. Y no fue por accidente que comenzara con Judas cuando les lavó los pies a sus discípulos. Después, cuando se despidió de ellos, el abrazo más fuerte y el beso más intenso fueron para Judas. Era su discípulo más preeminente. Ahora, este es un misterio dentro de otro misterio. En los círculos esotéricos se ha rumorado desde tiempos inmemoriales que todo lo planeó el propio Jesús. Gurdjieff estaba convencido de ello. Y es bastante posible que Judas estuviera obedeciendo las órdenes de Jesús cuando lo traicionó y lo vendió a sus enemigos. Es algo que parece más lógico. Porque por muy malo que fuera el hombre, vender a Jesús apenas por 30 monedas de plata realmente parece el colmo. Judas había acompañado a Jesús durante mucho tiempo y era el más inteligente de todos los discípulos. Era el único que tenía educación y el único que podría calificarse de intelectual. En efecto, era más erudito que el propio Jesús. Era el sabio entre quienes lo acompañaban. Parece el colmo que hubiera vendido a Jesús apenas por 30 monedas de plata. ¿Y saben lo que sucedió? Judas se suicidó al día siguiente de la crucifixión. Los cristianos no hablan mucho de ese tema. ¿Por qué se suicidó? Su labor había terminado y podía seguir a su maestro. Un hombre capaz de vender a su maestro por 30 monedas de plata realmente se sentiría tan terriblemente culpable como para suicidarse. Imposible. ¿Para qué molestarse? No, sencillamente había obedecido las órdenes de su maestro. No podía rehusarse, pues era parte de su entrega. Debía acceder. No podía negarse a cumplir con la voluntad de su maestro. Estaba planeado. Hay una razón para ello. Ha sido solamente gracias a la crucifixión que el mensaje de Jesús ha permanecido en el mundo. No habría podido haber cristiandad sin la crucifixión. Es por eso que yo hablo de crucianidad y no de cristiandad, porque no basta solamente con Cristo. Se necesitó la cruz para que la cristiandad fuera posible. Cuando vemos la interconexión de las cosas, Judas se convierte en parte del juego al cual pertenece Jesús. La maldad es parte de la bondad. El demonio no es otro que un ángel de Dios, pero no el ángel caído. Quizá cumple una misión de vital importancia en el mundo a instancias de Dios mismo. Quizás sea su discípulo más cercano. La palabra demonio proviene de la misma raíz que la palabra divino. Eso dice mucho. Sí, también el demonio es divino. Sasaki cuenta lo siguiente. Cuando mi maestro me habló de esto, acerca de Tatata, me dijo, ahora piensa en ti. Crees ser un ser aislado, una isla, pero no lo eres. No podrías existir de no haber sido por tus padres. Y sin los padres de ellos ni tú habrían podido existir. Y así sucesivamente, hasta remontarnos al principio sin comienzo. Podemos ir cada vez más hacia atrás y descubrir que todo lo que ha sucedido en la existencia hasta ahora tuvo que suceder para que ustedes existieran. De otra manera no habría sucedido. Así de fuerte es la interconexión. Ustedes son apenas un pequeño componente de una cadena infinitamente larga. Todo lo que es está representado en ustedes y todo aquello que fue está también representado en ustedes. En este momento, ustedes son el ápice de todo lo que los ha precedido. Todo el pasado existe en ustedes. Pero eso no es todo. De ustedes saldrán sus hijos y los hijos de sus hijos y así sucesivamente. Nuestros actos darán origen a otros actos, y de esos otros actos resultarán otros, y de esos otros resultados nacerán otros actos. Nosotros desapareceremos, pero nuestros actos perdurarán, repercutirán por toda la eternidad. Así, no solo encarnamos todo el pasado sino también el futuro. En este momento, el pasado y el futuro coinciden en nosotros hasta el infinito, en ambas direcciones.
Llevamos en nuestro interior la semilla de la que brotará el futuro, de la misma manera en que en este preciso momento encarnamos la totalidad del pasado. Así, pues, somos igualmente la totalidad del futuro. Este momento lo es todo, y todos somos todo. Puesto que encarnamos el todo está en juego en nuestro interior. El todo nos atraviesa. El Zen dice que cuando tocamos una brizna de pasto tocamos todas las estrellas. Pues todo está inmerso en todo lo demás, todo está dentro de todo. Para describir esta fusión del todo con cada una de sus partes, el Zen utiliza la expresión Jijimu Geokai. Se ilustra con el concepto de la red universal. En India se le ha dado a esta red el nombre de red de Indra, una malla gigantesca que se extiende por todo el universo, tanto en sentido vertical, para representar el tiempo, como en sentido horizontal, para representar el espacio. En cada punto donde se cruzan los hilos de la red hay una cuenta de cristal, símbolo de una existencia individual. Cada cuenta de cristal refleja en su superficie pulida no solamente todas las demás cuentas de la red, sino todos los reflejos de los demás reflejos de todas las cuentas. Este número infinito de reflejos recíprocos es lo que se llama Jijimu Geokai. Cuando Gautama Buda se presentó sosteniendo un loto en su mano, lo que hizo fue mostrar su Jijimu Geokai. Mahakasyapa lo comprendió. El mensaje era que en ese pequeño loto estaba comprendido el todo. Todo el pasado, todo el futuro, todas las dimensiones. En ese pequeño loto todo había florecido, y todo lo que florecería algún día estaba también contenido en él. Mahakasyapa rió. Comprendió el mensaje. Jijimu Geokai. Es por eso que fue él quien recibió la flor como prueba de la comunicación más allá de las palabras. De allí la compasión, la gratitud y el respeto del budismo hacia todo, porque todo está comprendido dentro de todo. Ahora volvamos a nuestra historia. Una tarde, mientras Shichiri Kohun recitaba sutras, penetró en el recinto un ladrón armado de una espada afilada y le exigió la bolsa o la vida. Shichiri le dijo, «No me molestes. El dinero está en aquel cajón», y continuó su recitación. Sin condena ni juicios. Simple aceptación, como si hubiera penetrado la brisa en lugar de un ladrón. Ni siquiera un cambio en su mirada, como si el recién llegado fuera un amigo en lugar de un bandido. Ni siquiera un cambio de actitud. Le dice, no me molestes. El dinero está en aquel cajón. ¿No ves que estoy recitando mis sutras? Al menos deberías respetar y no perturbar a un hombre que recita sus sutras por algo tan insignificante como el dinero. Ve y búscalo tú mismo. Y no me molestes. Ahora bien, no está en contra del ladrón por su intención de robar. No está en su contra porque quisiera su dinero, porque estuviera obsesionado con el dinero. En lo absoluto. Solamente hay aceptación. Así es él, y quién sabe. Quizás sea así como debe ser. ¿Y por qué tendría yo que condenarlo? ¿Quién soy yo para condenar? Si puede ser lo suficientemente considerado para no molestarme, con eso me basta, es más de lo que puedo esperar de otra persona. Entonces que no me moleste. Momentos después se interrumpió y dijo en voz alta, no te lo lleves todo. Necesito algo para pagar los impuestos mañana. El punto es que solamente hubo amabilidad. No hubo enemistad. Y donde no hay enemistad no hay miedo. Puesto que no hay condena, y el respeto es profundo, puede confiar en que el ladrón se irá. Cuando damos con todo el corazón podemos confiar. Hasta el peor de los hombres mostrará respeto a cambio del respeto recibido. Podemos estar seguros de que el otro nos respetará. Cuando confiamos en alguien, cuando no juzgamos ni condenamos, podemos confiar en que esa persona también nos premiará con su confianza. Él dijo sencillamente, no te lo lleves todo. Necesito algo para pagar mis impuestos mañana. El intruso recogió la mayor parte del dinero y se dispuso a salir. Conviene agradecer cuando se recibe un regalo, fíjense en la compasión del hombre. No califica el acto de robo. Conviene agradecer cuando se recibe un regalo. Allí hay transformación. Su visión es completamente diferente. No desea que el hombre se sienta culpable. Su compasión es enorme. De lo contrario, comenzaría a sentirse culpable después. No podía ser de otra manera. Robarle a un pobre monje, a un pobre mendigo que no tenía mayor cosa. Robarle a un hombre que estaba tan dispuesto a dar, cuya aceptación fue total.
Ese hombre se arrepentirá, se sentirá culpable. No podrá dormir al regresar a su casa y tendría que regresar a la mañana siguiente para buscar el perdón. Pero eso no estaría bien. El Zen no busca crear culpa de manera alguna. De eso se trata el Zen, una religión en la cual no existe la culpabilidad. Es muy fácil crear una religión a partir de la culpa, como lo han hecho otras. Pero al crear la culpa se crea un mal mucho peor que el que se pretendía curar. El Zen no crea culpabilidad, y se cuida de no engendrar culpa en ninguna persona. El monje dice, agradece cuando recibas un regalo. Este es un regalo. ¿No comprendes? Te lo estoy regalando, no me lo estás robando. ¿Cuán grande es la diferencia? El Zen dice, da lo que tengas antes de que te lo arrebaten. Y esa debe ser la visión para la vida. Antes de que llegue la muerte, denlo todo para que la muerte no se sienta culpable. Entréguenle su vida a la muerte como un regalo. Esa es la renunciación Zen. Es completamente diferente de la renuncia de los hindúes o de los católicos, quienes dan para recibir. El Zen da para no crear culpa alguna en el mundo, para no dejar culpas. El hombre le dio las gracias y se marchó. Varios días después atraparon al hombre, que confesó, entre otros, el delito cometido contra Shichiri. Cuando convocaron a Shichiri para que sirviera de testigo, su respuesta fue, en lo que a mí concierne, este hombre no es un ladrón. Yo le di el dinero, y él me lo agradeció. ¿Comprenden? ¡Qué respetuoso! ¡Qué inmenso respeto! ¡Qué incondicional respeto por un hombre, por un ladrón! Si Shichiri hubiera sido un santo cristiano, habría amenazado al hombre con el infierno por toda la eternidad. Si hubiera sido un santo hindú, lo habría agobiado con un sermón interminable sobre la necesidad de no robar y lo habría asustado con la perspectiva del fuego del infierno. Le habría pintado un panorama espantoso del infierno y le habría dado un sermón sobre la inutilidad del dinero. Veamos, el maestro Zen no dice nada sobre la inutilidad del dinero, pero en cambio le dice, déjame un poco de dinero, pues lo necesitaré mañana. El dinero tiene un propósito. No es necesario obsesionarse con él, en un sentido u otro. El dinero tiene una utilidad. No es necesario vivir solamente para el dinero, y tampoco es necesario oponerse a él. Es sencillamente un medio. Esa es mi actitud frente al dinero. Es algo que debemos utilizar como un instrumento cualquiera. En el mundo de la religión el dinero es fuertemente condenado. Las personas religiosas le temen al dinero. Ese miedo no es otra cosa que la codicia que habita en ellas. Es la misma codicia que se convierte en miedo. Si uno se aproxima a un santo hindú con dinero en la mano, su reacción es cerrar los ojos y apartar la mirada. ¿Tanto miedo causa el dinero? ¿Por qué cerrar los ojos? Ese santo insistirá en decir que el dinero es sucio, si bien no reaccionaría de la misma manera a la vista de la suciedad. Es una actitud muy ilógica. En efecto, si el dinero es sucio, tendría que mantener los ojos cerrados las 24 horas para no ver la suciedad que hay por todas partes. ¿Es sucio el dinero? ¿Por qué temerle a la suciedad? ¿En qué consiste ese miedo? El Zen tiene un enfoque completamente diferente y esencial. Para el maestro, el dinero no es sucio, y tampoco hay que perseguir el dinero de los demás. ¿Qué tiene que ver con los demás? El dinero no es de nadie. Decirle a alguien que es un ladrón es creer en la propiedad privada. Es creer que una persona puede tener dinero bien habido y otra dinero mal habido. Que la una tiene derecho de poseerlo mientras que la otra no. El robo se condena a causa de la mentalidad capitalista que reina en el mundo. El pensamiento capitalista considera que el dinero le pertenece a alguien, que hay dueños con derechos y nadie puede arrebatarles esos derechos. Pero el Zen dice que nada le pertenece a nadie, y que no hay dueños con derechos. ¿Cómo podemos ser dueños de este mundo? Llegamos a él con las manos vacías y lo abandonamos igualmente desposeídos. No hay forma de adueñarnos de él, solamente podemos utilizarlo. Y todos estamos aquí para utilizarlo. Ese es el mensaje, llévate el dinero, pero déjame un poco, pues, como tú, estoy aquí para utilizarlo. ¿Cuán práctica y empírica esa actitud? Cuán libre de las ataduras del dinero. Y ante el tribunal dijo, este hombre no es ladrón. Con ello convirtió al ladrón en amigo. Al menos en lo que a mí concierne. No sé en cuanto a los demás. ¿Cómo podría hablar por los demás?
Lo único que sé es que le entregué el dinero y él me lo agradeció. Eso es todo, cuenta cerrada. No me debe nada. Me lo agradeció, ¿qué más podría exigirle que hiciera? Lo mínimo que debemos hacer es dar gracias. Podemos agradecer a la existencia por lo que nos ha dado. ¿Qué más podríamos hacer? Cuando pagó su condena, el hombre fue en busca de Shichiri y se convirtió en su discípulo. ¿Qué más podría hacer uno con un hombre como Shichiri? No hay otra alternativa que convertirse en su discípulo. Convirtió a un ladrón en un sannyasin. He ahí la alquimia del maestro, quien no deja pasar jamás una oportunidad. Aprovecha todas las oportunidades que se le presentan, y hasta un ladrón que se aproxima al maestro termina siendo un sannyasin. Entrar en contacto con un maestro equivale a una transformación. Podemos haber llegado a él por otro motivo, quizás ni siquiera con la idea de acercarnos, el ladrón no había ido allí en busca del maestro. En efecto, de haber sabido que en esa choza habitaba un maestro, ni siquiera habría osado entrar. Su único objetivo era el dinero y tropezó con el maestro por accidente. Así, aunque sea por accidente que ustedes tropiecen con el Buda, su transformación será total. No serán nunca más la misma persona. Muchos de ustedes están aquí por accidente. No me buscaban. Han llegado hasta aquí por mil y un accidentes de la vida, pero cada vez les es más difícil irse. Un maestro no predica, jamás dice lo que debe hacerse. Bodhidharma dice, el Zen no tiene nada que decir pero sí mucho que mostrar. Este maestro le mostró un camino a ese ladrón. Lo transformó con la destreza de un cirujano excepcional. Le operó el corazón sin hacer el más mínimo ruido. Destruyó al hombre por completo para luego crearlo nuevamente, y el hombre ni siquiera se percató de lo que había sucedido. He ahí el milagro del maestro. Uno de los sutras del Zen dice así, el hombre esclarecido no rechaza el error. Cuando conocí ese sutra, mi corazón saltó de alegría. Reciten este sutra en lo más hondo de sus corazones. El hombre esclarecido no rechaza el error. Y otro maestro, Hoasama, refiriéndose a ese mismo sutra, comentó, no hace falta buscar primero la verdad, porque ella está presente en todo, hasta en el error. Por tanto, quien rechaza el error rechaza la verdad. Los maestros Zen son personas verdaderamente incomparables. Quien rechaza el error rechaza la verdad. ¿Reconocen la belleza de esa afirmación? ¿Ven cuán radical y revolucionaria es? Shichiri no rechazó al hombre por considerarlo ladrón. No rechazó al hombre a causa de su error, porque detrás de ese error hay una existencia divina, un Dios. Rechazar el error es rechazar también a Dios. Rechazar el error es rechazar la verdad que se oculta tras él. Aceptar el error para aceptar la verdad. Una vez que emerge la verdad y se acepta, el error se disipa espontáneamente. Lo que quiere decir esto es que no hay que luchar contra la oscuridad. Basta con encender una vela. El maestro encendió una vela en el interior del hombre. Hay otra historia exactamente igual pero todavía más representativa del Zen, una historia prácticamente idéntica sobre otro maestro, pero más Zen todavía. A la medianoche, mientras el maestro Taigan escribía una carta, penetró en su estancia un ladrón armado con una espada desenfundada. Mirándolo, el maestro dijo, ¿cuál de las dos quieres, la bolsa o la vida? Esta historia es más Zen, pues no le da al ladrón la oportunidad de decir nada. Shichiri al menos le dio la oportunidad porque el ladrón fue quien habló. Un ladrón armado con una espada afilada penetró en la habitación de Shichiri exigiendo la bolsa o la vida. Taigan mejoró la historia. Quizás vino después y ya conocía la historia de Shichiri. No le brinda mayor oportunidad al ladrón sino que sencillamente le dice, ¿cuál de las dos quieres, la bolsa o la vida? Para mí es irrelevante. Lo que sea que necesites puedes tomarlo. Tú eliges. Vengo por el dinero, dijo el ladrón, un tanto intimidado. Este hombre, nunca antes había encontrado a un ser de la talla de este dragón, le dijo. ¿Qué deseas, mi bolsa o mi vida? Estaba tan dispuesto a dar. Tú eliges. Sin reproche ni nada por el estilo. Aunque el ladrón le hubiese pedido la vida, Taigan se la habría entregado. Es mejor dar todo aquello que está ahí para tomarse. Tarde o temprano, hasta la vida misma desaparecerá, entonces, ¿para qué preocuparse? Si la muerte es inexorable, ¿por qué no conceder al ladrón un instante de placer? Vengo por dinero, replicó el ladrón, un tanto intimidado.
El maestro sacó su bolsa y se la entregó al hombre diciéndole: «Aquí la tienes», y continuó escribiendo su carta como si nada. El ladrón comenzó a sentirse incómodo y abandonó la estancia, sobrecogido. «Oye, espera un momento», exclamó el maestro. El ladrón regresó temblando. «¿Por qué no cierras la puerta?», dijo el maestro. Días después, al ser capturado por la policía, el ladrón dijo: «He robado durante años, pero nunca me sentí tan aterrorizado como cuando ese maestro budista exclamó: "Oye, espera un momento. Todavía me estremezco. Ese hombre es muy peligroso, y no he podido sacarlo de mi mente. El día que salga de la prisión lo buscaré". Jamás había conocido a nadie como él. ¡Qué calidad! Yo sostenía la espada desenvainada, pero eso no es nada. Él es la verdadera espada desenvainada. Bastaron las palabras: «Oye, espera un momento», para que el ladrón dijera: «Todavía me estremezco». Quien se acerca a un maestro se enfrenta a la muerte. ¿Cómo matar a un maestro? Aunque lleven una espada desnuda, es imposible matar a un maestro. Es el maestro quien mata. Y lo hace de una manera tan sutil que es imposible percatarse de haber muerto. Es algo que se reconoce solamente en el momento de renacer. Un buen día la persona reconoce que ya no es la misma. Un buen día, la persona de antes se ha marchado. Un buen día se siente renovada, las aves cantan y la persona florece. El río estancado comienza a fluir nuevamente, a correr hacia el océano. Otra historia. Un maestro Zen había sido encarcelado varias veces, ahora estamos un paso más allá. Estas personas Zen son realmente excéntricas, desquiciadas, pero hacen cosas maravillosas. Un maestro Zen había sido encarcelado varias veces. Una cosa es perdonar a un ladrón, una cosa es no pensar que sea malo, pero otra muy distinta es irse uno mismo a la cárcel. Y no solamente una vez, sino muchas, por robarles baratijas a los vecinos. Los vecinos sabían lo que sucedía, pero no comprendían. ¿Por qué roba este hombre? ¿Y por qué roba baratijas? Tan pronto como salía de la cárcel, robaba de nuevo y terminaba preso nuevamente. Hasta los jueces estaban desconcertados. Pero su deber era encarcelarlo porque siempre confesaba. Jamás negaba sus actos. Finalmente, los vecinos se reunieron y le dijeron: «Señor, no robe más. Usted está envejeciendo y todos estamos dispuestos a velar por sus necesidades, cualesquiera que sean. Deje de hacer eso. Estamos muy preocupados y además muy tristes. ¿Por qué insiste en hacer eso?». Entonces el anciano rió y respondió: «Robo para poder estar con los presos y llevarles el mensaje interior. ¿Quién podrá ayudarlos? Aquí afuera, ustedes, prisioneros, tienen muchos maestros. Pero en la cárcel no hay maestro. Díganme, ¿quién podrá ayudarlos? Esta es mi forma de entrar para ayudarlos. Así, cuando termina mi castigo y soy liberado, me veo en la necesidad de robar algo para volver. Y así continuaré. He encontrado allí unas almas tan hermosas, tan inocentes, a veces mucho más inocentes. Una vez nombraron a uno de mis amigos gobernador de un estado de India, y él me permitió visitar todas las cárceles de ese estado. Las estuve visitando durante años, y quedé muy sorprendido de ver que los presos son mucho más inocentes que los políticos, que los ricos y los llamados santos. Conozco a casi todos los santos de la India. Son más astutos. He descubierto que las almas de los delincuentes son tan inocentes. Comprendo perfectamente esa idea del anciano maestro Zen de robar y dejarse atrapar para llevarles el mensaje. Robo para poder estar con los presos y llevarles el mensaje interior. En el Zen no hay un sistema de valores. El Zen trae solamente una cosa al mundo: comprensión, atención. Con la atención viene la inocencia. Y la inocencia es inocente con respecto a lo bueno y a lo malo. La inocencia es solamente eso, y no conoce distinciones. La última historia es sobre Ryokan, a quien le encantaban los niños. Como era de esperarse de un personaje como él, era también como un niño. Era el niño del que hablaba Jesús. Tan grande era su inocencia que parecía inverosímil. No era suspicaz ni astuto. Era tan inocente que la gente lo creía algo loco. Le agradaba jugar con los niños. Jugaba a las escondidas, jugaba tamar y también balonmano.
Una tarde era su turno de esconderse y se ocultó debajo de una pila de heno en el potrero. Como oscurecía, los niños no pudieron encontrarlo y lo dejaron abandonado allí. A la mañana siguiente, cuando el campesino salió a trabajar, tuvo que mover la pila de heno. Al encontrar a Ryokan exclamó: «¡Ay, Ryokan-sama! ¿Qué haces aquí?». El maestro respondió: «Silencio, no hables tan fuerte o los niños me encontrarán». Permaneció toda la noche debajo de la pila de heno esperando que lo encontraran. Tal inocencia es zen, y tal inocencia es divina. No distingue entre el bien y el mal, no distingue entre este mundo y el otro, no conoce diferencias entre esto o aquello. Esa inocencia es ser como se es. Y ese ser como se es constituye la médula misma de la religiosidad.